Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en la Primavera de la serie 39. Hoy vamos a por los trucos publicitarios, que no son otra cosa que tres pruebas de habilidad. Esta vez toca señal de peligro, zona de velocidad y trampa de velocidad, pero alguna vez nos colarán una zona de derrapes. El coche y el tuneo será el que queramos usar, pero lo que tenemos que respetar es superar lo que nos pidan y donde nos lo pidan. Eso es todo, Faisil, ¿verdad? Esta temporada no seré monotemático y me inventaré un palabra nuevo. Seré monomarcático, es decir, en mi diccionario viene a ser que usaré coches de la misma marca. Empezaremos con la señal de peligro, llamada vista desde la colina, en la que quieren que superemos los 189 metros en un salto que solamente nosotros podemos hacer, es decir, suficiente tirando a sobresaliente y, si nos venimos muy arriba, incluso excelente. El coche utilizado os dará pista con respecto al nombre que me inventé en la intro. Continuamos con la zona de velocidad, a la que han llamado la casa del puente y en la que tenemos que superar al pasar por el segundo radar, los 177 km por hora. Y ya tenemos dos trucos usando coches de la misma marca, vayamos a por la tercera, que rima con el coche que voy a usar en ella. Venga chicos, vamos a finalizar estos trucos publicitarios con la trampa de velocidad, llamada
casa de Jité, en la que tenemos que superar los 313.8 km por hora cuando pasemos por el radar. Os recuerdo que el orden en el que se hagan los trucos da igual, el caso es solamente superar lo que nos piden y dónde nos lo piden. Como habéis comprobado, los trucos de esta temporada son muy asequibles y bueno, tanto que yo voy a usar mis propios tuneos mierdecillas que hago y no necesitaré nada más. Con esta reflexión daremos por clausurados los trucos publicitarios de la temporada de primavera de la serie 39.